¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 28 de enero del 2021. Oficialmente es el último programa del año, me parece. Sí, creo que es el último programa. No, del año no, perdón, del mes de enero, me retracto. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes. Saludos a toda la comunidad Sobre la Net. Bienvenidos a Sobre la Net, porque Sobre la Net y otra vez Sobre la Net, para decir Sobre la Net muchas veces. Bienvenidos a su programa de voleibol especializado. ¿Qué tal? Gracias a todas las personas que ya se están conectando. Gracias a Germán Rosales, a Carlos Briseño, a Randy, a Gianfranco, a Felipe Torres, a Robert Deza, a Eduardo Fajardo, a todas las personas que me están saludando. Muchísimas gracias por siempre estar conectados al otro lado de la pantalla. Pero hoy día tengo dos saludos especiales que hacer, así que paren todo. Primero, un saludo muy especial a mi mami, que nos está viendo. Saludos, mami. ¿Cómo estás? Saludo a la señora Yevgenia. Sí. Y segundo, un saludo al doctor Julio Echevarría, que hoy día está de cumpleaños. Es un doctor que trabajó conmigo en la Federación Peruana de Voleibol y que es quien me operó mi mano. Así que él es responsable de que en este momento yo pueda hacer esto. Muchísimas gracias, Julio. Saludo, feliz cumpleaños. Ahora sí, habiendo terminado con esos, bienvenido a Sobre la Net. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a Gianfranco, a Randy, a Joel, que dice que allá en Italia ya es viernes, así que feliz fin de semana para ti, o inicio del fin de semana para ti, para Germán, para Eduardo, para Roberto, Carlos, Joel, para Felipe, Carlos Briseño, Jan, para todos, un abrazo que están conectados del otro lado de la pantalla, pero en realidad así estamos todos en estos últimos meses, ¿sabes? Todos separados por una pantalla. Sí, y bueno, vamos a estar así durante un tiempito más. 15 días, dice el gobierno, pero ¿dónde he escuchado eso antes? Esa historia ya me suena muy repetitiva, en serio, lo de 15. No, 15 días nada más, chicos, aguántense, por favor. Todos sabemos que voy a pasar mi segundo cumpleaños en aislamiento total. Escúchame, eso ya es serio, ya pasar dos cumpleaños en aislamiento. O sea, cuando llegue mi cumpleaños voy a sufrir un poquito. No, y ni siquiera es solamente en como que, digamos, en cuarentena estricta, ¿no? O sea, ya sería el segundo, así que, bueno, en fin, todo sea por el bien de la humanidad. Sí, en realidad sí. Bueno, vamos a comenzar con el programa y con el voleibol, pero siguiendo más o menos con la misma línea del tema, porque la pandemia es lo que tenemos que hablar y cómo va a afectar al voleibol. Lamentablemente, la Liga Nacional Superior de Voleibol no le dieron la aprobación en el IPD y ahora ya sabemos por qué fue. Ahora ya tenemos una explicación válida que era lo que todos estábamos pidiendo desde hace unos dos o tres programas. Lo que sucedió es lo siguiente. El presidente del IPD, Gustavo San Martín, salió a dar declaraciones acerca de por qué es que la Liga Nacional Superior de Voleibol no podía regresar. Ahora, por la razón que todos sabemos, justamente porque estamos regresando a cuarentena estricta o por el nivel extremo en el que estamos. Pero también nos dio algunos indicios de qué es lo que significa la para de actividades de la Liga Nacional Superior de Voleibol, que es lo que queremos comentar un poco. Primero, que la Liga Nacional Superior de Voleibol ha sido suspendida hasta que se aprueben nuevos protocolos para el regreso de tal. Es decir, se tiene que hacer una reevaluación de cómo se va a jugar la Liga Nacional y de cómo se hacen los protocolos de cada uno de los clubes, y cada uno de los clubes va a tener que presentar otra vez todos los documentos de la misma manera que lo hicieron hace 56 días al menos, y de ahí podrían jugar de nuevo. ¿Cómo se van a hacer estos nuevos protocolos? Pues no lo sabemos, porque tenemos que esperar a que comience la cuarentena extrema el día 31. Una vez que comience esta cuarentena, recién ahí se van a poder poner a trabajar acerca de un protocolo para poder hacer el regreso. Si todos los clubes pueden cumplir con este nuevo protocolo, entonces la liga podría reiniciar. Y el presidente del IPD mismo dijo de que una de las posibles fechas para el regreso sería inicios de marzo. Lo que nos confirma también que en 15 días no vamos a salir, por si acaso. No, o sea, sí, está claro. Marzo, más o menos. Mira, yo lo veo desde un punto, o sea, yo entiendo que, a ver, que el IPD simplemente sigue lo que dice el gobierno, ¿no? El gobierno dice, ¿sabes qué? Se guardan todo. Pero nadie pensó, nadie se le ocurrió que el deporte profesional no tiene que parar. O sea, a ver, mucho se habla del daño que nos está haciendo este virus, indudablemente, pero el daño psicológico que nos hace el encierro de sentirnos que realmente estamos lejos de volver a la normalidad, también hace mucho daño, algunos más que a otros, pero hace daño.
Y el hecho de no tener nada, nada de lo que hacías en tu vida cotidiana, que podía ser hasta ver un partido de fútbol o ver un partido de voleibol por la TV, también hace daño. Bajo mi punto de vista, el deporte profesional, llámese el fútbol, llámese el voleibol, llámese cualquier deporte que digamos que ahorita se pueda transmitir, debió continuar. O sea, realmente no entiendo por qué tiene que parar eso. En ningún país del mundo ha parado el deporte profesional. Sí, el presidente del IPD también habló acerca de otros deportes en la entrevista que le hicieron acerca de voleibol. Y lógicamente le daba más esperanzas a algunos deportes más que otros, ¿no? Por ejemplo, el bádminton tenía muchas posibilidades de regresar mucho más rápido que otros deportes. Lógicamente, ¿no? Porque no se choca en una jugadora con la otra, un jugador con el otro. Disculpen, lo que pasa es que veo bádminton de mujeres bastante. Y bueno, el voleibol también está en las mismas. ¿Cuál podría ser la solución para el voleibol para que regrese? Porque, como tú dices, el deporte profesional no ha parado en ningún lado. No es tanto el problema con el contagio dentro del deporte profesional. Y una de las soluciones que a mí se me estaba ocurriendo que podría proponer el IPD sería trabajar de una vez el método burbuja en el voleibol. Podría ser. Sí, en realidad... O sea, nosotros hemos jugado la Copa Nacional en una semi-burbuja, ¿no? O sea, las jugadoras no están todo el tiempo en el mismo lugar, pero se juegan, que es básicamente como se ha jugado la liga por años, ¿no? En una semi-burbuja. Por fin, el método, la forma en que jugamos nuestra liga tiene un nombre. Semi-burbuja. ¿No? Entonces es una semi-burbuja. Yo personalmente creo, y soy una defensora de que el deporte... no solamente hace bien el hecho de practicarlo, sino también verlo en la televisión hace bien a la gente, ¿no? Ver que por lo menos hay algunas cosas que están siguiendo su curso, nos mantienen la esperanza viva. Por ejemplo, yo ahorita pongo la Champions y veo que a pesar de todo lo que está pasando en Europa, están haciendo lo posible para jugarlo, o sea, me da esperanza, ¿no? O sea, me da esperanza de que se puede jugar todo. Lamentablemente el IPD simplemente acata, o sea, no tiene como una voz, una sugerencia dentro del gobierno, porque acata, o sea, el IPD, acá no existe ni siquiera un ministerio del deporte donde se reúnen junto con todos los demás ministros y dicen, ya, ok, pero el deporte profesional por lo menos hay que dejarlo. No, ellos simplemente son comunicados de que tiene que parar, y en esa junta a nadie le importa el deporte profesional, porque, bueno, parece un chiste pensar en deporte cuando la gente se está muriendo y los hospitales están colapsando, pero no es tanto así tampoco. Sí, sobre todo porque en realidad es un sector que, es un sector que tiene a bastantes personas que trabajan en él. O sea, no son pocas las jugadoras, no solamente de la Liga Nacional, sino también de los clubes, del trabajo de los clubes, del trabajo de academias, el trabajo de todo lo que involucra hacer deporte. Es un pedazo de la economía que al cortarlo, estás cortando el ingreso de muchas personas. O sea, es el único ingreso de muchísimas jugadoras. Así que también ese es uno de los grandes problemas. Y en el sentido de entretenimiento, que es una de las cosas que nos ha mantenido sanos a todas las personas, yo creo, o sea, a mi parecer, si no hubiésemos tenido entretenimiento en el año 2020, no habríamos sobrevivido. Porque de alguna manera veíamos en televisión algo, veíamos en YouTube algo, veíamos en, no sé, teníamos alguna forma de escape. ¿Va a parar el entretenimiento totalmente? O sea, ¿me vas a decir que mañana todos los programas que se graban en vivo o que están, programas que tienen más o menos el mismo tipo de cosa, un programa de educación física, como le llaman alguna vez, va a parar? Porque si van a parar todos, bueno, pues ya, o sea, como que al menos están siendo consecuentes. Pero si no van a parar los programas de espectáculos, si no van a parar los programas de educación física, si no van a parar los realities, ¿por qué parar el deporte profesional? Pues es la misma cosa. Es la misma cosa. Él da algunas excusas, algunos motivos que para mí simplemente, o sea, como no son válidos, ¿no? El hecho de que haya habido contagios en el vóley, bueno, hay contagios, vas al centro comercial y la gente se contagia, y se contagian entre los trabajadores, y no por eso se cierra el centro comercial, sigue trabajando. Tienes más posibilidades de contagiarte en cualquier otro lado que las chicas jugando vóley. Entonces, a ver,
Ya, yo entiendo. Dice, bueno, es que si lo van a transmitir, implica que haya periodistas de, bueno, de la televisión, ¿no? Desplazándose. Es obvio, pues tienen que desplazarse, pero se puede manejar, las televisoras pueden manejar el número. Yo, la verdad es que los motivos que él ha dado, o sea, entiendo que los dé, entiendo sus motivos, pero no me parecen válidos como para parar el deporte. Acá Bruce Lee me ponía, pero en Europa no hay cuarentena general, en Perú sí lo hay. No, sí hay cuarentena general. En Inglaterra hay cuarentena general. En Francia hubo cuarentena general en un momento clave de la liga. Para Navidad lo guardaron prácticamente a todos, pero el vóley se siguió jugando. Entonces, el problema es que el IPD simplemente es como acá me lo ponen, es un apéndice del Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación, a la hora que está reunido, el ministro, perdón, a la hora que está reunido con los otros ministros, tiene problemas más importantes, ¿no? Como el aprendo en casa, que es un desastre, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Entonces, está más preocupado por eso que por decir, pero ¿saben qué? El deporte profesional se debería seguir jugando. O sea, ya no le importa, él tiene otros problemas y obviamente no hay una voz del deporte en esos lugares. Y sin darnos cuenta, este ya sería el segundo año que el vóley para, porque la liga no la pudieron terminar, o sea, no terminaron una liga. Y ahora es probable que de repente no se termine o no se juegue de la manera correcta otra. O sea, es la industria más golpeada, no ha podido activar en 2 años casi. Sí, y eso es fuerte para los clubes, porque los clubes que sobrevivían con las justas y que han hecho un esfuerzo esta temporada para poder activar, y todos los que sobrevivieron a la pandemia 2020 han hecho un esfuerzo para poder activar este año. Y sí, bueno, no es culpa del IPD tampoco de que estemos regresando a cuarentena extrema, es culpa de todas las personas que salieron a divertirse en fin de año sin preocuparse de qué es lo que podía pasar después. Lo siento, lo voy a decir así, no deben salir a la calle, pero no sé si debería parar el voleibol, el deporte profesional en sí, si se puede controlar las cosas. O sea, hay reglas más locas dentro de esta nueva cuarentena extrema. Como por ejemplo, ¿cómo vas a controlar que una persona salga una hora, nada más? Este es un problema, pero, o sea, no tiene sentido. Bueno, a ver, algunos comentarios que están diciendo por ahí. Daniel Ávila dice si se les podría instalar a las jugadoras en el CAR. Los inmuebles siguen allí. Sí, de que siguen ahí, pero el CAR tiene espacio para dos equipos como máximo. O sea, no es tan grande tampoco. Hay un hotel del IPD que está al costado, pero tampoco, o sea, de que entran todos los equipos, pero no creo que esté vacío. Ahí debe de haber alguien que esté entrenando o que tenga alguna prioridad para entrenar dentro de la videna. Los atletas que han clasificado a las Olimpiadas, seguramente algún par estará ahí. Tal vez son Probablemente. 8 también. No, mentiras, un par más, ¿no? Sí. Por acá nos dice Luis Ricardo Ponte, nos dice que PGG debe parar. Bueno, debe parar por muchas otras razones, pero ese no es el tema. El tema es si estás manteniendo el rubro de entretenimiento en televisión, considera que el deporte también es entretenimiento en televisión, pues. Sí. Porque parece, eso es, pues, o sea, no es para llenar, no es para llenar coliseo, no es para llenar estadio, porque no se puede. Es por televisión, para que la gente pueda entretenerse y para que las jugadoras y los jugadores puedan tener trabajo. Exacto. Acá Dante nos ponía, pero el voleibol es profesional. Este es un debate que hay en todos lados, ¿no? Si el voleibol es profesional o no. No es profesional en Perú el voleibol, esa es la verdad. Pero la actividad del voleibol sí se puede considerar profesional, porque son jugadoras que viven de eso, ¿no? Y los clubes viven de hacer voleibol. Entonces, podríamos considerarse, no es una profesión ser voleibolista, que es diferente a la de ser futbolista, que sí es una profesión, pero, digamos, en este sentido en el que lo estamos viendo, sí se puede considerar como que es un practica un deporte profesional. A ver, Junior José nos dice que el vóley es más importante que G. Sí, tienes toda la razón y me disculpo por haberlos puesto en el mismo paquete, lo siento. Pero es más o menos la idea, o sea, si no va a parar uno, no para el otro tampoco. O para todo, ya, por ahí va la cosa. Así, resentidos, picones, ya, pero sí. Bueno, ¿qué es lo que trae esto y cuáles son las soluciones que ha
puesto el presidente de la Federación Peruana de Voleibol, que en menos de un mes ha dado más entrevistas que Pilar en todos sus 3 años, creo. Gino Vegas, en el momento en el que pasó esto, presentó los documentos de la Federación Internacional de Voleibol que dicen que las ligas tienen que ir hasta el 15 de abril. Y también tuvo conversaciones con Rafael Lloreda, presidente de la Confederación Sudamericana, y Cristóbal Marte, presidente de Norseca, para poder saber si se podía ampliar la cantidad de tiempo en el que se jugara la liga. Y en realidad sí se puede. El tema del 15 de abril para la Federación Internacional de Voleibol abarca solamente para su calendario estricto, si estás en las Olimpiadas, más o menos. O sea, Claro. como que, o sea, es para los equipos que tienen un calendario lleno este año. Pero Perú no tiene mucho, ¿ah? O sea, como que jugar tranquilamente tu liga hasta finales de abril, principios de mayo, no pasa nada. El problema es por las extranjeras. O sea, Sí, no es. porque, o sea, el problema viene por las extranjeras. Porque, bueno, Cuba puede decir, no, pero yo necesito que mis jugadoras estén acá en abril. Pero Cuba no vas a las Olimpiadas, no importa, yo quiero entrenar con ellas y las necesito acá. Ese, digamos, puede ser un problema, pero en realidad por Cuba yo no creo que haya tanta cosa. Para mí el problema puede ser Tania Costa, porque es una jugadora que puede ser considerada dentro de la selección argentina y Argentina sí tiene competencias que afrontar, ¿no? La Challenger Cup todavía no se ha dicho ni cómo se va a jugar ni nada, pero supuestamente ya tiene sede, Croacia, si no me equivoco, se va a jugar. Tiene unos Juegos Olímpicos por venir. Entonces, digamos, ella sí puede ser una de las jugadoras que, si la FEBA la solicita, tendría que retirarse antes, ¿no? Pero después todas las demás podrían quedarse en la liga. Sí, otro de los temas es el transfer, porque yo he hablado con 3 clubes que tienen jugadoras extranjeras en este momento acá y todos me han dicho que sus transfers están hechos hasta el 30 de abril. Algunos han hecho transfer hasta mayo, porque bueno, pueden hacerlo, o sea, no hay un límite para hacer tu transfer. Pero 3 de los equipos que han traído extranjeras, de los 6, tienen su fecha final de transfer el 30 de abril, así que ahí tendría que haber una reacomodación, no sé si esa palabra existe, lo siento, pero se tendría que reacomodar los transfers, se tendría que reacomodar el final de los transfers y no solo eso, tendrías que pagar un mes más de extranjera. Ese es el problema para los clubes también. Si yo voy a jugar hasta, no sé, quincena de mayo, ya está bien, perfecto, jugamos a quincena de mayo, arreglamos el transfer y todo y la extranjera y hablamos con el país y todo. Pero ¿quién le paga a la extranjera ese mes extra? ¿Quién paga el, no sé, el hospedaje, la comida, todo lo que involucra tener una persona viviendo acá? Todo eso va a salir del bolsillo de los clubes. Y por eso es que los clubes también estaban hablando acerca de que se les diera algún tipo de remuneración extra para poder concretar esto. Pero ¿de dónde sale? Del Exacto. IPD, que te están pidiendo las cosas. Mira, acá tengo algunos comentarios interesantes que voy a leer. Un saludo antes que nada para Carmen Fernández, le mandamos un saludo que nos manda saludos para ti, para mí, Tony, así que un abrazo para ella. Y Nano nos pone, al que le mandamos un saludo también, si planteamos un torneo burbuja, ¿tiene esa directiva, esa alternativa? Mira, el torneo burbuja, hasta donde tengo entendido, se había planteado incluso para la Copa Nacional. El problema es que es muy caro. O sea, no es barato hacer un torneo burbuja, ¿no? Desde buscar el alojamiento donde puedas tener a toda esta gente, es algo costoso. Entonces, no compensaría lo que vas a ganar de la liga por lo que vas a gastar, digamos, poniendo a todos en una burbuja. Entonces, no sé, no me parece una buena idea. O sea, me parece una buena idea dentro de lo proyectado, o sea, dentro de la visión, ah, qué chévere, con una burbuja se evita todo contagio. Pero, digamos, si lo ves desde un punto de vista de presupuesto, me parece que no es una buena idea. Sí, o sea, si se pudiera hacer con el presupuesto que se tiene para todavía mantener algún margen de ganancia, sí, pero tendrían que pensarlo bien. O sea, si Gino lo logra, genial, ¿no? Pero no creo que le sea tan fácil, Ahí. aunque sí. Ahí ya no solo es la federación, o sea, ahí tienes que involucrar ya al IPD, a la televisión, o sea, todo el mundo se tiene que comprometer en jugar, digamos, en ser una burbuja. O sea, no es solamente la federación puede querer, los clubes pueden querer, pero y el dinero, ahorita la federación, lo ha dicho lleno hasta el cansancio, o sea, no hay dinero ahorita, o sea, no hay.
Entonces, ¿de dónde queremos meter a todos en una burbuja? Mira, la BNL se va a jugar en burbuja, más adelante vamos a comentarlo con Tony, pero mira hasta cuándo han tenido que esperar para decidirlo. O sea, estamos a menos de 5 meses de que empiece la BNL y han prácticamente llevado, orillado a que se juegue en una burbuja debido a las condiciones. Claro. A ver, acá Gianfranco también pregunta, ¿la liga francesa dura hasta finales de abril? ¿Ellos hablaron con la FIBB? Probablemente no, porque Francia está en la misma situación, o sea, no, como país no tiene ninguna competencia internacional importante, me parece, a menos a que tengan alguna competencia CEF, pero o sea, no es tan grave extender tu liga por encima de lo que dice la Federación Internacional de Voleibol. Ya se ha hecho antes, no se debe hacer. Porque por alguna razón la Federación Internacional de Voleibol lo hace, pero estamos en pandemia, pues tampoco vamos a esperar a que todo salga. La pregunta es si el masculino también dura hasta esa fecha, porque el masculino me parece que sí tienen algo más, ¿eh? Por lo menos BNL. Bueno, los chicos sí, los chicos de todas maneras tienen muchísimo más. Y en la liga masculina, por ejemplo, juegan jugadores que sí están de todas maneras en las Olimpiadas. Bueno, no de todas maneras en las Olimpiadas, pero de todas maneras en el circuito olímpico. Por ejemplo, están Lulo Palonsky y Matías Sánchez en un equipo que de todas maneras van a ser convocados a Argentina, ya para la BNL o para los Juegos Olímpicos, pero de todas maneras están en el proceso. Exacto. A ver, Bruce Lee pregunta, pero si la liga empieza en marzo, ¿se podría aumentar la frecuencia de partidos por semana y así terminar en abril? A ver, vamos primero a hablar de un tema que queda suelto. Si la liga comienza en marzo, Depor llega, ahí está, ya está, lo solté. Depor podría llegar, porque después de lo que dijo Gino Vegas, dijo que Depor comenzó su proceso de entrenamiento en el momento en el que fueron notificados que no iban a poder jugar la Liga Nacional. Ellos fueron notificados el 3 de enero. Asumamos que el 3 de enero comenzaron a entrenar, que si Gino lo dice debe ser verdad, y algunas jugadoras de otros clubes me han mandado el calendario y sí, ya tienen programado calendario de entrenamientos. Entonces ellos estarían habilitados para jugar el 27 de febrero. O sea, si se comienza a jugar en marzo o se comienza a jugar la última semana de febrero, Depor llegaría y habría que armar un fixture con 10 equipos. Uh-huh. Se cambiaría todo. Incluso, Gino también comentó en la entrevista de Somos Conexión que la vi, un saludo para la gente de Somos Conexión, para Raúl también, él dijo que no cambiarían tantas cosas de la liga, él mantendría por ejemplo el ascenso directo de uno de los equipos, pequeñas cosas, ¿no? Que los 8 son los que juegan la siguiente, perdón, sí, los 6 son los que 6 primeros son los que jugarían una siguiente fase. No cambiaría muchas cosas, pero sí te cambiaría el picture, el programa, ya no solo de entrenamientos, como bien lo dice Tony, sino la forma en la que van a jugar. Yo creo que se podría hacer algo sencillo, ¿eh? sin pensar mucho. La liga francesa. Una ronda de todos contra todos, el que gana, gana, y el que pierde, pierde, ya está. Puede ser. Exacto. Porque sería, a ver, ¿cuántos partidos? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. 45 partidos. 45 partidos. 45 partidos. Cada vez que haces esos cálculos me das miedo. Es un número notable. 45 partidos, 2 partidos por fecha son 23. Sí, 23 fechas. Entre 3 por semana sale 8 semanas en 2 meses. No, tendrías que jugar más tiempo. Sí, de todas maneras lo que dice Bruce es cierto. O sea, tendrías que aumentar la cantidad de fechas por semana. Pero, mira, si vas a aumentar la cantidad de fechas por semana porque la pandemia te obligó, en realidad estás exponiendo más a la gente porque se está moviendo más. Es más fácil que se muevan durante mayor cantidad de tiempo. No tiene sentido meterlos a todos o sea, que se muevan durante una semana un montón. Mejor que se muevan poco durante bastante tiempo. Es cierto, Tony. Va a cambiar mucho la liga. Mira, para mí lo ideal para que la liga ya no cambie tanto sería que empiecen la quincena de febrero. Lo creo poco probable, la verdad. Creo que la liga va a empezar siendo positivos de la quincena de marzo en adelante. O sea, eso es básicamente como creo que va a pasar. Pero bueno, en líneas generales, lo importante es que empiece la liga. En líneas generales, lo importante es que empiece la liga. Ya no importa cuándo, pero hay que empiece la liga. Sí, es una pena. Lamentablemente no queremos tampoco, digamos,
que la gente salga a infectarse, ¿no? No es el objetivo. Exacto. El objetivo es mantener con toda la seguridad del mundo la Liga Nacional, porque el voleibol no puede ser tan golpeado. No creo que los clubes puedan sobrevivir 2 años sin competencia. Cierto. O sea, es demasiado ya. No, porque de aquí hasta el próximo año comenzar a competir, no van a poder hacerlo. Complicado. Así es. Tony, bueno, vamos a pasar a hablar de otras cosas, porque también hay mucha información en qué desarrollar. Por acá alguien, Henry Bustamante, me estaba preguntando acerca de cómo funciona la Liga de Estados Unidos, que él no entiende cómo AIXA primero estaba en una universidad y luego ahora está en otra. Mira, lo vamos a explicar, digamos, porque es un tema muy interesante. Con respecto a lo de AIXA, te lo voy a responder así. AIXA primero estaba en un college, que no es exactamente una, se puede llamar una universidad, pero digamos, no tiene ese rango exactamente, ¿no? Son como que universidades más pequeñas, podría decirse como un instituto, más o menos, o sea, uh-huh. Y después eso puede pasar ya a una universidad, hace, digamos, el contacto a una universidad grande, que es, digamos, donde sí ha ido ahora. Pero sí, voy a comentarte cómo funciona el sistema. Son varios mini torneos en Estados Unidos. Está la NCAA, que es la más, digamos, conocida, la más fuerte. Después está la NJCAA, que es, digamos, donde estaba AIXA antes. Y tiene varias categorías, y dentro de ellas hay muchas confederaciones, creo que se les llama, los grupitos de ciudades y de universidades. Lo vamos a explicar con más, tiempo en otro programa. No sé si te lo noto para el lunes, pero sí, pero vamos a explicarlo, porque hay mucha gente al que le confunde todo esto. Y sí es un tema un poco difícil de explicar y de entender si no nos extendemos. Así que prometo, si no es en el programa del lunes, en el programa del jueves, explicarlo. Así que bueno. Sí, también. Para agregar, como que yo personalmente voy a comenzar a seguir también un poco a las, bueno, las voy a comenzar a seguir a las peruanas que están en la liga universitaria de allá, que es algo que se nos ha estado pasando un poquito, porque bueno, han habido cosas de ligas, han habido cosas de esto, pero sí, es bien interesante, ya, además que tenemos todo un equipo entero allá también. Exacto. Pero sí, es un tema un poco más amplio, no se puede comentar tan rápido. Es bastante evaluación, saber dónde están todas, saber cómo se juntan, saber cómo se mezclan. Pero sí, básicamente, directamente a tu pregunta, la diferencia entre un college y una universidad es que uno, es como lo que podrías acá decir, un título técnico y un título universitario. Por ahí va la cosa. Exacto, más o menos algo así, ¿no? Son universidades con menor poder económico, luego pasan a unas que son un poco más fuertes. Ya lo vamos a explicar, te prometo, en los próximos programas, porque sí, es un tema que a mí particularmente cuando empecé a ver esto de las competencias de Estados Unidos, primero me causaba problemas y luego ya lo fui entendiendo y es más fácil de lo que parece. ¿Eh? Pero bueno, Tony, a mí todavía me marea. Cuando encuentras cuando empiezas a ubicar las universidades en los torneos y en sus confederaciones, te ordenas un poco más, pero en realidad lo que más importa es siempre la parte de las finales, ¿no? Cuando ya están los campeones de cada confederación y ahí empieza lo bueno. Eso básicamente. Sí, a ver, una pregunta por ahí que quedó suelta. Alexander Ávila pregunta: si una jugadora nacional en el extranjero de terminar su contrato podría jugar la Liga Nacional por algún equipo en Perú. Totalmente, es más, ya está reglamentado en las bases de la Liga Nacional. Una jugadora puede terminar su transfer en el extranjero, darle de baja su transfer y venir a jugar acá. Es decir, Maylaura podría jugar por Alianza si es que ha firmado. No sé si llegó a firmar por Alianza. Leslie podría venir a jugar por Hamza. Ángela podría venir a jugar por San Martín, por si acaso. Así que sí, pueden regresar. No hay ningún problema. Ahora ya está en las bases. Un saludo para Eduardo Fajardo, que nos está viendo desde Nevada, así que un saludo para él, para Gabriel Ivanovi, que recién se conecta, para Henry, que justamente nos hizo la pregunta, para toda la gente que se va conectando, ¿eh? Para Mayo, para Diego Jo, en fin, para todos. Tony, ¿qué sigue en la pauta? ¿Qué tenemos más en el programa? Cambiamos de tema completamente, porque... Bueno, vamos a hablar de algo que estaban preguntando bastante mientras estaban comentando hoy día sobre la NET.
Tenemos un récord en este momento de peruanos en el extranjero en ligas europeas. ¡Yeah! Aplausos, porque algo bueno ha salido de esta pandemia. Y es que en este momento tenemos 17 peruanos jugando en ligas extranjeras en Europa. Y me refiero a ligas, por si acaso. No estamos contando a las chicas que están en las universidades, porque si fuera eso, así tendríamos por lo menos 38, me parece. ¿Eh? Por lo menos, por lo menos. No, pero son ya, un montón fuera, sí. Por ahí alguien, la gente está preguntando quiénes son los 17, porque no lo tenían muy claro. Ya, aquí lo voy a decir, pero dejen que se me ordene un poquito ya. Primero, los chicos que están afuera son Eduardo Romay, Japón Vargas, lo estamos contando, no estamos contando a Japón todavía porque todavía no está por allá. Álvaro Hidalgo, Benny Bernaola, Daniel Urueña, Juan Barrios, que es la persona, que es el chico que, todo, que nadie se acuerda de él, que está jugando en Alemania. Juan Barrios, Tony, ¿cómo es esto? Que nadie se acuerda de él, por Dios. Es que lo han mencionado todos, han mencionado listas y Juan Barrios no está. Y lógicamente, porque Juan Barrios está jugando una liga de Alemania porque él ya vive allá. No es que sea un jugador de Perú que se ha ido al extranjero a jugar. Él ya vive allá y juega una liga allá, igual le tienen que hacer transfer, pues. Ya. Y ahora, Benjamín Patrón, que se une a la lista de peruanos en el extranjero, que va a jugar en el Almendralejo, que es un trabalenguas para mí, pero ya. El Almendralejo, sí. Almendralejo. El club Almendralejo, que está en la Liga A3 de España. ¿Tiene Liga A3? Sí, tiene Liga A3. Tienen División A, División B y Primera División. Ya. ¿En qué va el Almendralejo, por si acaso? El Almendralejo es un club que está en este momento en la ronda de ascenso para subir a la Liga 2. Así que tampoco es un club al que hay que despreciar. Y Benjamín Patrón, para su primera salida al extranjero y siendo un chico que llegó a la selección en el 2018, no está tan mal, ¿eh? No está pues nada mal. ¿Sí? Claro. No, y además de quedarse acá y no jugar o no saber si va a jugar, estar perdiendo el tiempo, mejor se vaya y continúa entrenando, juega. Bueno, las jugadoras mujeres que están afuera son las 5 francesas. Soyle La Rosa, Susan Lepeque Wabil, Katherine Lemar, Vanessa La Choco Palacios y Claribet Illescas. Después están Ángela Leiva en Rusia, Maylaura Frías y Leslie Leiva en Turquía. Y hay dos jugadoras más que, al mismo estilo de Juan Barrios, que viven allá en Europa. Está Melissa Sandoval, que es una jugadora que salió de Red Alta, me parece. Creo que es ella. Que juega en la Liga 3 de España también, y está Cindy Sañez, que juega en la Liga 2 de Portugal. Ahí es donde se completan la cantidad de jugadores que habíamos mencionado. Hay una jugadora que no menciono, que es lógicamente Carla Rueda Cotito, que probablemente se va a ir a jugar a Portugal si es que las fronteras no se cierran antes de que pueda salir. Pero ¿por qué Carla Rueda Cotito todavía no aparece en el radar, digamos, de las jugadoras que están saliendo en este momento? Es porque ella específicamente ha dicho que todavía no va a confirmar su transfer hasta que, no sé qué está esperando, la verdad. Hasta que esté ella, ¿no? O sea, hasta que ella esté con el equipo, supongo, no sé. Supongo. Lo que sucede es que aquí es donde viene el tema de su lesión, porque ella tiene una lesión en la rodilla por la que en este momento todavía está haciendo rehabilitación. Así que a mí se me ocurren dos teorías. La primera, ella ya firmó por el club porque el club tenía que finalizar el proceso de transfer antes de una fecha específica, ¿no? Como por ejemplo, fecha límite para inscribir extranjeras, 25 de enero. Ah, ya. Lo terminamos hoy día y luego llegas cuando estés recuperada y juegas acá. Esa es una de las opciones. La segunda opción es porque Coto es justamente de esa categoría de jugadoras que no comentaban dónde estaban hasta que estaban allá. Sí. Simplemente. Eso podría ser, ¿eh? ¿Pero de qué Coto se va a Portugal? Pues, no sé, ahora con la pandemia. Pero sí, tiene su club allá en Portugal, que es el Academia José Moreira Fútbol Club de Porto, para todas las personas que lo quieren seguir. Tiene alguien que la espera en Portugal, el club. Está esperando, o sea, y si se recupera de la lesión, va a ir, como ella misma lo ha dicho. Si no, no. Pero ya algunos me pasaron hoy día la foto que le hizo Movistar, muy linda la foto, deseándole suerte en su nuevo club, y luego me comentan, pero ella, o sea, Movistar lo publica ahorita, y justo ella está diciendo que no sabe si va. No sé. O sea, depende mucho de si se va a recuperar o no.
Pero aquí va la cosa, su transfer está completo. Sí. Y por acaso, el transfer de Leslie está completo para todas las personas que están preguntando si va a poder jugar. El transfer de Cotto está completo, y para que un transfer esté completo significa platita de la FIBB. Y Cotto no es un transfer barato, porque Cotto es mundialista, ¿eh? Los transfers mundialistas cuestan más. Así que yo creo que sí se va, ¿eh? De alguna manera la van a mandar por allá. Bueno, que le salga todo bien, esa es la verdad, ¿no? O sea, si llega a irse a Portugal es porque se recuperó de su lesión y está óptima para jugar, así que le vaya todo bien en Portugal. Y si no llega a irse, bueno, le estará dando prioridad a su recuperación, ¿no? Sí. Ahora, hay muchas personas preguntando por Leslie, Diego Pimentel, Gianfranco, a ver, Gabriel Ivanov, si Leslie ya salió, debería haber salido, porque si seguimos las redes sociales de Hamza, le hicieron su despedida, mostraron el pasaje y le dijeron, chao, vete para allá, maleta, pa, para allá. Maguila ahora te Claro. está esperando. Maila ahorita en el aeropuerto esperando hace 3 días. Y probablemente. Qué bueno que se vayan a jugar para allá las dos, ¿eh? Porque es una buena experiencia. Las dos están en su primera salida, así que van a poder hacerse compañía. Se conocen porque han jugado en el mismo club durante mucho tiempo y van a estar en un club en el que dos peruanas van a poder reventar todo, pues, porque ellas van a ser las estrellas del equipo. Para las personas que vieron el primer partido del Turquoise Ceramic, se dieron cuenta de que Maguilaura era la estrella de ese equipo en un partido, ¿eh? Sí, después estuve viendo el partido y bueno, no lo vi en vivo. Y sí, la verdad es que la rompió, ¿eh? Ojalá que Leslie también pueda tener, digamos, ese protagonismo. Yo creo que sí, porque por lo que estuve viendo, Leslie tendría que ser una de las mejores en ese equipo, ¿eh? Sí, ya, a ver, Eduardo Rodríguez me está diciendo que había dos armadoras que estaban en conversaciones para salir. Una de ellas no pudo concretar las cosas porque todavía tiene contrato acá en la Liga Peruana durante un año más y lo va a respetar. Y me parece, bueno, antes de la pandemia me parecía respetable, ahora como que debiste irte. Y la Exacto. otra jugadora, sí, no, no sé cómo vayan sus negociaciones, ojalá pueda salir. A ver, un tema que voy a decir porque no he tenido la oportunidad de decirlo. Hice la estadística de Maguila ahora del primer partido del Turco a Cerámica. Ya que no hay, Tony se puso a hacerla. Dios Me mío. puse a saber, me puse a ver el partido, agarré mi programa de data y lo hice. ¿Y saben qué? Si solamente ves una jugadora, no es tan difícil, ¿ah? ¿Eh? Si solamente ves a una. Pero ya, para las personas que quieren saberlo, Maguila ahora terminó como mayor anotador de ese equipo, sí. ¿Cuántos puntos hizo? 15. Lo cual es bastante para un equipo que pierde por 3-0. Hizo 15 ataques, no sumó de bloqueo y no sumó de servicio. Acá le tengo la hojita. Hizo 15 ataques y atacó 28 veces, ¿ah? Para las personas que creen que fue más. Tuvo una efectividad de 53.56%, que es alta para Mavi Laura, porque normalmente acá en la Liga Peruana ella bordea los 40 y en competencias internacionales baja a 35, así que 53.56% de efectividad para una jugadora que acaba de llegar a un club que tiene que rescatar, espectacular, Maguila, espectacular. De ahí, la otra cosa es que tuvo un 55% de excelencia en recepción, y eso Ah, es... también le mediste la excelencia en recepción, por favor, Dios, no. ¿qué es Tengo esto? aquí un poco menos nerd. Tuvo un 55% de excelencia en recepción. Tuvo 10 recepciones doble positivos y 9 recepciones neutras. No tuvo ninguna recepción fallida para un 55%. Tuvo un average de digs, que son defensas, de 2 por set, lo cual para una punta no está tan mala, porque una libero hace 5. Así que una punta que tenga 2 también está bien. Y cometió 5 errores: 2 de ataque, 1 de voleo y 2 de defensa. Ya está. Esas fueron las Bueno, estadísticas de Laura. No prometo que lo voy a hacer en todos los partidos, pero si se puede, se puede. Tony, de verdad, hay que acabar con esta cuarentena porque nos está destruyendo. La verdad, nos está destruyendo Oye. la vida social, la vida en general, ¿no? Escúchame, hace tanto tiempo que no hacía data que de verdad en algún momento me sentí como que, ¿qué cosa es esto? Pero ya, hace tiempo que no hacía estadísticas, me siento tan bien. Tony Bolet 360 nos dice que Leslie Leiva ya está en Turquía, así que toda la suerte del mundo para ella. No sé si llega a jugar el día 30, que es el día que juegan todos los peruanos justo todo se ha puesto de acuerdo para jugar esa fecha, pero Sí. no sé, no creo que juegue porque recién llega, ¿no? Pero qué bueno que ya esté allá. O sea, es una tranquilidad. Yo creo que no va a jugar al principio, luego se van a dar cuenta de que la otra punta no es tan buena, porque no es tan buena, y la van a poner.
Y para las personas que dicen que el tema con Leslie va a ser la recepción, no han visto cómo recibe ese equipo. No recibe nada. No, la verdad que no. Ese equipo no recibe nada. Pero bueno, qué bueno que Leslie y Maguilaura vayan a tener estén teniendo su primera experiencia en el extranjero. Así es. Pero bueno, Tony, hablando de la menor de las Leiva, también vamos a hablar de su hermana, que es la que también está próxima a jugar. El día 30 va a jugar su equipo contra el Yenisei a las 19 horas de ese país, o sea, 7 de la mañana de aquí. Es contra el Esparta. Un equipo recién ascendido, tuvo alguna presencia en temporadas pasadas en la Primera Liga de Rusia, pero este es oficialmente su primer año en la liga, en la Superliga de Rusia. Es un equipo ganable, totalmente ganable. Es más, es el equipo que le tiene que ganar Ángela, el equipo de Ángela, para poder mantener esa décima posición y quizá escalar un poquito más. Pero vamos a estar, por supuesto, al tanto de ese partido, Tony. Sí, qué bueno que Angelita esté en este momento en la zona de clasificación, ¿no? Se puede mover, porque todavía faltan partidos y hay un equipo por debajo de ella que tiene como 7 partidos menos. Pero qué bueno que en este momento esté en la décima posición y con posibilidades de jugar. Además de Ángela Leiva, el único otro peruano que ha tenido actividad esta semana ha sido Eduardo Romay, que hoy día, justo hace como 2 horas, lamentablemente perdió contra el AEK DOP. Perdió otra vez por 3-0 contra un equipo que viene de la liga de arriba de Austria. Perdió por 25-22, 25-18 y 25-16 y se mantiene en última casilla de la liga de avanzada de Austria. Lo cual no es un problema porque eso no significa que esté eliminado. ¿Cómo funcionan los cuartos de final de la liga de Austria? Los 4 mejores de esta liga, que probablemente ya en este momento podemos decir que el equipo de Eduardo va a quedar cuarto, se van a enfrentar a los 4 mejores de la liga de abajo cruzados. O sea, el cuarto contra el primero, el tercero contra el segundo contra el tercero, el primero contra el cuarto, ya. ¿Cuál es el gran problema para Eduardo Romay? Que en este momento el equipo que está primero en la parte de abajo es el, ¿cómo se llama? El Riet, el UCB Riet, el UBC Riet, perdón. Que, se ve bien. El UBC, Unión Voleibol Club, que para todas las personas que recuerdan los primeros partidos de Eduardo, es el único equipo al que no le pudo ganar. Entonces ahí es el problema. O sea, se va a enfrentar en cuartos de final al único equipo que no le ganó. Entonces, ¿estamos diciendo que se queda el equipo de Eduardo en cuartos? Probable. No sé, porque también es un tema que han tenido muchos mejores partidos ahora. O sea, el Riet está ganando todo, pero está ganando contra los equipos que no le exigen nada, mientras que el equipo de Lamstetten de Eduardo está perdiendo todo, pero contra los equipos que hacen algo. Sí, le ganan al Riet, que probablemente es lo que va a pasar porque ya faltan como 3 fechas nomás y hay mucha diferencia de puntos. Entonces, quedarían en las semifinales de la Liga de Austria y Eduardo jugaría por medalla, que es lo importante. Así que ahora yo creo que más la intención de Eduardo Romay y el equipo de Amstetten va a ser mantener la posición y poder ganarle al Riet en cuartos de final. Eso es. Bueno, vamos a estar atentos también, por supuesto, a lo que pase con Eduardo Romay. Ojalá le vaya bien. O sea, lo criticábamos cuando ganaban todo y decíamos, no, es que gana todo porque no hay nivel. Pero ahora que pierde todo, queremos que gane, ¿no? No, nunca sabemos lo que queremos. Sí, no, de todo, por todo nos quejamos. Sí, es verdad. A ver, pero bueno, a ver, vamos a hacer algo interesante. Vamos a repasar todos los partidos del 30. Y por ahí la persona que dijo que deberíamos poner todos los partidos del 30, lo voy a hacer mañana, lo prometo. Pero ya, no todos juegan el 30 en realidad. Álvaro juega el 29, o sea, mañana. Álvaro juega contra el Zaire a la 1:30 de la tarde, que marcha penúltimo en su ronda. Así que debería ganar y debería extender su racha de victorias para mantener el primer lugar, que pasan 2 de cada ronda, así que es lo bueno. Ahora, acá es donde comienza lo interesante. El día 30. El día 30 todo comienza a las 5 de la mañana. Para todas las personas que van a madrugar. Comienza a las 5 de la mañana cuando Maguilaura y Leslie y el Turquoise Ceramic se enfrenten al Numune Genclick. El Numune Genclick, que es el equipo que está directamente abajo de ellos y que ya le ganaron en la primera ronda el equipo sin tener a Maguilaura y a Leslie. Así que deberían ganar ese partido. Probablemente tengamos la primera victoria de Maguilaura y Leslie a las 5 de la mañana del 30. Después, a las 7 de la mañana, Ángela juega en la Liga de Rusia contra el Esparta. Sí.
De ahí nos vamos a Suecia a las 10 de la mañana y va a haber transmisión, ya lo han puesto en la página de la Liga de Suecia. Juega Daniel Urueña y el Jabo contra el Uppsala, que marcha antepenúltimo en su liga, mientras que el Jabo de Daniel marcha quinto. Así que también ese es un partido que debería ganar. Luego, a las 12 del mediodía, juegan Claribet y Vanessa en el Majken Bajo contra el San Rafael al mediodía. Y a esa misma hora juega Zoilo La Rosa y el Mullans contra el Bolero Le Canet. Después, a la 1 de la tarde juegan las otras francesas, Mabel y Susan en el René Étudiants contra el Nîmes a la 1 de la tarde. Y terminamos con el partido del equipo de Japón Vargas. Todavía no sabemos si Japón está por allá. Ya sabemos que se ha avanzado bastante su proceso. Ya tiene citas en el consulado para poder salir. El problema es que no sabemos cómo hacer esa cita en el consulado ahora que hay pandemia. Y bueno, a las 2 de la tarde juega el equipo de Japón contra el Michelin Mintonette por el grupo B de la Superliga 2 de Francia. O sea, tenemos partidos de las 5 de la mañana para todas las personas que quieren seguir a todos los peruanos en el extranjero. A falta de vóley en nuestro país, Tony, ¿qué nos queda? Ya, aquí Gabriel Mayo nos dice que la Liga de Suecia transmite, pero es con paga. Bueno, Pague. paguemos por entretenimiento. O, huequito de las novedades, si nos estás viendo. Te hacemos un llamado. Hacemos un llamado al huequito de las novedades. Sí, saludos al huequito. Pero ya, eso es lo que va a pasar con los peruanos en el extranjero. Yo pr prometo que mañana voy a poner una lista de todos ellos para saber en qué momento van a estar. Y si no está la transmisión, al menos pondremos el live score para seguirlos puntito a puntito. Así es. Bueno, Tony, pasamos a noticias un poco más internacionales. Voy a aprovechar recogiendo una que me han dicho por aquí, que es que Maciel Matos ha llegado al Cuneo en Italia, que la dije, Tony, cuando estábamos haciendo el programa, pero no me diste ni bola, Tony, esa es la verdad. Yo dije, pero esa noticia va a pegar, yo lo sé, pero como Tony no me dio ni bola, yo dije, ya, bueno, ¿para qué lo menciono? Mentira. Felicidades a la dominicana por haber llegado al equipo del Cuneo. ¿Quién, digamos, para los que recién se están familiarizando con este equipo, yo no lo sigo mucho en realidad, creo que la única jugadora que le conozco al Cuneo, o sea, de que conozco, de que me gusta, creo que es Signorile. Después todas las demás, no sé, no me identifico mucho, pero ahora sí va a estar Maciel, va a ser un, digamos que una razón más para verla. Así que bueno, toda la suerte del mundo para ella. Fue anunciada recién el día de hoy por una foto en Instagram, así que vamos a, por supuesto, en vista que hay varias gente dominicana que nos vea, por ahí le hacemos un Sí. seguimiento especial a esta jugadora y vamos a hacer un seguimiento también a la liga italiana. Le hemos dejado un poco de lado, pero la vamos a seguir. En fin, Tony, hoy también, antes de hablar de la BNL, hoy un partidazo que lo estábamos viendo casi juntos. Sí, hace tiempo que no veíamos un partido al mismo tiempo. Qué éxito, pero ya. Es que el partido lo merecía. El Imoco contra el Fenerbahce. Partidazo, pues. Era el llamado partido de la fecha de esta Champions League y creo que no decepcionó, ¿no? Más que nada porque, bueno, igual el Imoco le ganó y me parece que los dos últimos sets le gana bastante bien. Creo fielmente que Branquica no tiene que seguir jugando. Mira, el primer y el segundo set me pareció un voleibol bastante entretenido, divertido. No que los otros dos no hayan sido divertidos, entretenidos, ¿ah? Fue muy fuerte, hubo pelotazos en la cara, hubo reclamos, hubo espectaculares de Nas, hubo espectaculares de Joana. El problema es que a partir del tercer set, Fenerbahce dejó de jugar contra el Imoco y comenzó a jugar contra los árbitros. Sí, vas a pelear mucho. O sea, ya era demasiado. Y todo comenzó por una bola, no sé si la van a recordar todos, en la que el Imoco hizo cuatro toques, pero hizo cuatro toques rochosamente. O sea, bloqueo, rodilla de la punta, luego defensa espectacular de Mónica de Llenaro, luego la saca Joana Bolos y luego alguien más la pasa. Entonces, no cobraron y bueno, el Fenerbahce se volvió loco, pues se volvió loco y se fue dando el partido totalmente. Sí, porque encima se la arman a Robinson, me parece que fue, y la bloquean. Entonces el árbitro, todos pensamos que ahí paraba el partido, y, perdón, las acciones, y decía, hubo cuatro toques. No, 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 él le dio el punto al Conegliano, entonces ya la veías a Eda desatada ya realmente. Una broncaza. Digamos, para mí fue un poco lo que más resaltó de ese partido, pero también estuvo marcado, Tony, por el duelo entre Vargas y Egonú.
¿no? Sí. No solamente porque son grandes jugadoras muy parecidas entre ellas, en juego, por supuesto, sino por que, bueno, al parecer Egonu es el serrucho de Vargas, ¿no? Para la próxima temporada. Y después de lo que hizo hoy en el partido con el Fenerbahce, no tengo duda de que así lo va a hacer. Se marcó 28 puntos, o sea, una bestia. Vargas, si no me equivoco, llegó hacia grande con 19 puntos, o sea, fueron prácticamente las reinas del partido. Claro, mira lo importante que es saber de los rumores de la siguiente temporada, porque eso le da un poquito de picante al partido, ¿no? O sea, como Todo. que, o sea, como que, a ver, toma, pues ya, yo te voy a reemplazar. Pero sí, o sea, dentro del partido habían competencias bastante interesantes. A mí me gustó el duelo entre Nasi y Joana, por ejemplo, que es un duelo de dos armadoras muy técnicas, pero muy astutas al mismo tiempo. Claro que las dos ahora están relegadas a armarle a la opuesta a la bola más alta, ¿no? Sí. Pero un duelo interesante, y también me pareció interesante el duelo entre Gil y Robinson, ¿ah? ¿En Colmore? Bueno, pero ¿sabes qué? Mira, yo veía a Robinson como que muy sobresaltada también, ¿no? Y no entendía por qué, porque bueno, finalmente del otro lado de la cancha están tus amigas, ¿no? O sea, creo que son un grupito cerrado, se conocen, pero también básicamente era porque del otro lado también estaba Adams, que es una de las puntas que se dice que va a ser considerada digamos, en este nuevo ciclo olímpico, incluso este año, por Karskirali, y es una punta, la verdad, a mí me gusta mucho Adams, lo que hace en el campo y lo que hizo hoy fue, la verdad, es que también facilitarle un poco más el trabajo a Oloz. Claro, o sea, igual que dentro de la mente de Melissa debe estar como que, bueno, fácil Egonu viene por mí en Fenerbahce, Robinson también debe haber estado pensando, bueno, fácil vienen por mí en Estados Unidos, así que también había como que otra motivación diferente para jugar. Pero, y no es para hacerle bullying a Mihajlovic, pero, o sea, ella es la que desencajó un poquito, Yo ¿eh? creo que ella termina marcando el rumbo, ¿va? Porque, a ver, todo estaba muy parejo, digamos, dos armadoras muy buenas. Me gustó un poco más Joana Bolosh. Me gustaría que fuera menos espectacular, porque creo que a veces ya como que sobrepasa la dosis, ¿no? Como que quiere hacer magia todo el tiempo y no sé, me parece que no es lo justo. Pero bueno, creo que por el lado de Branquica se marca un poco, se inclina un poco más la balanza, porque ella es una de las que tiene que tomar más responsabilidad en el partido. En el cuarto set la terminan cambiando por Bianca Busa, que es casualmente también su compañera en Serbia, ¿no? O sea, se viene todo un tema con Branquica. Yo no sé si es porque ya hay rumores de que no va a continuar en Fenerbahce y de verdad no le importa, o también ya vienen desde antes, porque en la Liga Turca tampoco es que lo esté haciendo tan bien, ¿no? Sí, o sea, fue un mal partido y se notó, o sea, no solamente por juego, sino por falta de juego. Llega un punto en el que Branquica estaba parada en la cancha. Hay una pelota que Gonu salta, bueno, todos sus saltos son espectaculares, ¿no? Pero hay una pelota que Egonu pega de zaguero justo a las manos de Branquica y estaba parada en la cancha y la dejó pasar. El final del tercer set termina con una bola cacheteada, pero directamente afuera Sí, de Branquica, que estaba tirando. directamente afuera. Es como que ya, ¿sabes qué? Vamos todos a la banca y empecemos de Sí. nuevo, ¿no? O Sí. sea, es. Y el tema con la banca también. O sea, Terzic, después justamente de que perdieron este punto por los cuatro toques y se les hizo una seguidilla de puntos de 6 puntos y les hicieron un ace. Terzic dice una frase que me voy a quedar por el resto de mi vida. Qué vergüenza por ustedes que haya tenido que pedir un tiempo porque no pueden recibir. Uy, Sí. si Terzic viniera a Perú, se muere, le Se explota. muere, se muere. Sí, se muere. No, se le da, es como que abandona el equipo al día siguiente y ya está regresando a Serbia. O sea, nosotros queríamos decirle de que en realidad Gino Vegas ha estado en conversaciones con Zoran Terzic porque él iba a ser el nuevo entrenador de Perú, pero cuando se dio cuenta de la recepción, no. Mentira, no, eso es mentira. Pero ¿te imaginas un entrenador que te diga qué vergüenza que no puedan recibir? Me muero. Tengo que pedir un tiempo para organizarnos. También en algún momento les dijo, no recuerdo si fue en ese tiempo o fue en otro, pero básicamente sí, los tiempos que Terzic pedía era para calmar al equipo. O sea, ¿ya qué más podía hacer? Es muy cierto, dicen que a veces los entrenadores tienen que dar indicaciones sobre ciertas cosas cuando piden los tiempos específicas, ¿no? No gritar ni insultar como se acostumbra a hacer en algunos lados, pero específicamente él pedía tiempo. Porque yo creo que
equipos como estos saben lo que tienen que hacer en el campo. Están preparados para salir a hacer las cosas bien. Y cuando no las hacen tan bien, es un poco difícil encontrar básicamente por qué están fallando, ¿no? Para mí, la verdad, se inclina un poco por Branquica, pero no quiero echar la culpa, pero me parece que no estuvo a la altura. O sea, digamos como que en ataque estuvieron, a ver, en el sistema de bloqueo estuvieron parejos. No hubo una gran ventaja de un equipo sobre el otro en el bloqueo. No hubo una gran ventaja de un equipo sobre el otro en el armado. El Corneliano, bueno, defiende, pero porque tienen a Mónica Llenaro, tienen a Kimberly Hill, tienen dos jugadoras que se comen toda la defensa en la cancha. El problema fue que el ataque del Fenerbahce no estaba al nivel del ataque del Corneliano hoy día. Hoy día, no necesariamente todos los días. Hoy fue más, Mihajlovic fue menos, Vargas no hizo todo lo que tenía que hacer tampoco, porque bueno, hay una diferencia de 9 puntos entre una apuesta y otra. Entonces, por ahí va la cosa, y es raro que un partido de este nivel de Champions se define en el ataque. Normalmente se define en cositas mínimas, pero que se define en el ataque, ya es que un equipo jugó mal. Sí. Yo, esa es la palabra que yo con la cual puedo defender definir lo que hizo hoy día Fenerbahce. Creo que jugó mal. Y se entiende por qué está buscando desesperadamente otras jugadoras, otra respuesta, porque el equipo que tiene ahorita, para todo lo que invierte, no le da resultados, ¿no? Es imperdonable, la verdad. Es Vargas la que prácticamente... También... ¿Cómo? No, iba a decir que prácticamente es Vargas la que asume en todos los partidos y las demás no terminan de aparecer. ¿Qué tanto les podrá afectar el hecho de que todos estamos en este momento haciendo burlas de que el Fenerbahce está cambiando de equipo completamente? Porque para ellas también debe ser, o sea, debe afectarles un poco el hecho de que, oye, Fenerbahce va a contratar esto y esto y esto y esto y esto, y todas se preguntan, ¿y dónde quedo yo? Sí, mira, lo de Branquica no sé, lo viene haciendo, o sea, no te digo que lo está haciendo mal, pero ya no es la Branquica que yo recordaba. Cada vez que veo los partidos de la Liga Turca, porque bueno, en Privet también seguimos a Tatiana Kocheleva, entonces hay que ver algunos partidos específicos de la Liga Turca, y yo la verdad es que no la veo bien. O sea, no sé si es por la pandemia, no sé si es porque ya se va, yo creo que no sé si es porque ya se va, porque viene desde mucho antes esto, así que no sé qué decirte, Tom. Voy a leer algunos comentarios antes de que se nos pasen, porque hay mucha gente que está comentando. Carla Santos, que es una súper fanática, entiendo, del Imoco Volley Conegliano, ¿no? Imoco siempre encontrando puntas poco valoradas que realmente juegan bien. Lo de Adams me parece el gran descubrimiento, de verdad. Digamos, no descubrimiento porque ya venía haciendo buenas temporadas en otros clubes, pero uno no se imagina que una jugadora como ella va a llegar al Conegliano, pues, ¿no? Por acá también Gianfranco pone la pregunta del millón. ¿Hay algún equipo que pueda ganarle al Imoco? Carlos Santos directamente le contesta que no. Pero yo sí creo que... yo sí creo que puede haber un equipo... O sea, tiene que haber un equipo que le pueda ganar para poder hacer esto un poco más interesante, ¿no? Y el llamado es el Valdiván, no hay otro. Exacto, sí, eso te iba a decir. Es el equipo que podría hacerlo. Sí. Pero es que el Imoco ahorita está seguro en todas sus líneas. A ver, tiene una línea de pase espectacular, dominada por Mónica de Genaro, que me parece que en este momento la mejor libro que está en actividad. Sí, para mí también. Brasil, sí, o sea, Camila le puede hacer un poco de pelea, Brenda también, pero en este momento Mónica de Genaro me parece que es la libro en actividad que tiene, que está mejor. Las dos puntas funcionan, las dos centrales funcionan, la armadora funciona, y ¿saben qué? Tiene Egonu. Ahí está. O sea, ahí está. Es bien difícil de tener al Imoco porque está preciso en todas sus líneas. No solamente tienes tú que jugar tu mejor partido, Imoco tiene que jugar algo mal, porque si no, no lo haces. Es cierto. Pero todos los equipos pueden tener un día negro, ¿eh? O sea, un día de mala suerte, digamos. No quise decir un día negro, perdón a todos. Es un día de mala suerte, un día oscuro. Sí, o sea, pasa, ¿no? Sobre todo, lo siento por lo que voy a decir, pero sobre todo en el voleibol femenino, ¿no? O sea, es más fácil que en el voleibol femenino ocurra un resultado inesperado por lo que pasa en un día. En el voleibol masculino, si estás mal toda la temporada. Exacto. Una vez nos lo dijo Abondanza, ¿no? Nos lo dijo, en el voleibol femenino uno sale a jugar y nunca sabe qué puede pasar. Y es cierto.
Es cierto. Sí, es cierto. ¿Qué más nos lo dijo? Marcos Queiroga también nos lo dijo. Nos Marco dijo, Queiroga. tú llegas al entrenamiento del voleibol femenino y no sabes qué entrenamiento vas a tener. Sí. Tienes que coordinar bien. No, porque son cosas que pasan. Así es. A Bueno, ver. primer clasificado, Tony, el Imogoli con Egiliano, el Fenerbahce, ¿qué va a pasar con el Fenerbahce? Tiene que esperar porque solamente los tres mejores segundos pasan a la ronda de playoff de la Champions League, que hasta el momento se va a jugar como se tenía planeado, es decir, llaves y vuelos de ida y vuelta al país en donde digamos, de cada uno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El día 2 se va a estar jugando ya todos los grupos de la Champions, así que vamos a tener bastante actividad. El lunes le vamos a hacer mucha fuerza a las previas, los equipos futuramente clasificados y todo eso. Pero bueno, en fin, en línea general, Tony, ¿algo más que agregar? De la Champions no, pero todavía nos queda un tema para que es. Venele. Exacto. Venele, así es. Sí, la Liga de Naciones que este año se va a jugar oficialmente en formato burbuja y por primera vez, me parece, desde la época de la World League, abandonando el sistema de moverse por todo el mundo. Lo cual es la mejor decisión que se ha podido tomar. O sea, era ilógico pensar que 16, 32 equipos se iban a mover por 42 ciudades diferentes en pandemia. Era Sí, ilógico. es verdad, Tony, era muy difícil pensarlo. Si ahorita el problema es si puede salir un jugador para ir a Europa, ¿no? O sea, no sé, para ver si puede llegar a su club y no se sabe bien si va a volver o no. Entonces, es un tema, me parece la más sabia decisión. Y el debate viene porque, a ver, la FIB esto ya lo tenía planificado, porque ha dicho que en febrero va a anunciar a los países sede, que los que hayan sido escogidos, porque con esto nos da a entender de que ya por lo menos hay una serie de candidatos, si es que ya no hay un equipo, un país elegido, que es algo que ya se venía conversando, que ya lo venían manejando, una solución. Pero qué gran inversión la que va a tener que hacer el país que decida decir, yo lo hago. Eso te iba a decir, ¿cuál de los 16, bueno, ¿cuál de los 32 países que está dentro de la Liga de Naciones tiene la posibilidad de hacer esto? No son tantos, ¿verdad? O sea, Estados Unidos me parece que podría ser uno, Puede tanto en ser. masculino como en femenino, porque si bien ahorita están en el peor lugar de la pandemia y todo ese tipo de cosas, igual siguen siendo Estados Unidos, su presidente ya cambió, así que las cosas van a comenzar a mejorar poco a poco, podrían ser uno. El otro es, curiosa, irónicamente, China. Podría ser. Podría ser Turquía también, en Turquía femenino. podría ser. En femenino, ¿no? Podría ser. En Podría masculino. ser en masculino, Italia podría ser. Sí, ¿no? O sea, El pero son. problema es que, o sea, van a hacer toda la inversión y no van a poder recuperar nada en taquilla, ¿no? O sea. Algo debe haber ahí. La Federación Internacional de Voleibol debe haber cuadrado algo con ellos, pues, porque, o sea, si lo piensas así, tampoco le sale muy conveniente a un país como que albergara 16 selecciones en Claro. método burbuja durante un mes y medio, 2 meses, es mucho. Debe haber un subsidio, sin duda alguna, Pero por bueno, parte de FIFA. se ha confirmado que se va a mantener la misma cantidad de partidos, se va a mantener la misma cantidad de series. Lo que no se sabe es si se va a mantener el mismo formato, porque estaba viendo, si tú juegas los partidos en división o si juegas un round robin total, será la misma cantidad de partidos. O sea, podría ser que lo cambien a ser un round robin total. Puede Puede ser. ser. Ahora, lo que también va a ser curioso, Tony, es que ¿se va a jugar toda la BNL en burbuja o solamente esta parte clasificatoria y el Final Six sí se va a donde se tenía ya, digamos, predispuesto, ¿no? Que la final del Final Six masculino iba a ser en Italia y la final del Final Six femenino en China. Ah, pero eso podría ser nuestra respuesta, ¿eh? Como que el que organizaba el Final Six ahora va a organizar todo. Podría ser. Puede ser también. O sea, sí, la verdad es que hay muchas posibilidades ahorita, son un montón de partidos, pero indudablemente es una solución que la FIB quiere dar para que se juegue de una vez esta BNL que ya desde el año pasado obviamente se venía postergando, ¿no? Mira, aquí lo único que a mí me queda como que en el aire de todo esto es que la Federación Internacional de Voleibol armó los grupos de la Liga de Naciones en este año dependiendo de su ubicación geográfica. ¿Por qué? Obviamente por COVID, pues.
Entonces, a todos los americanos los metió en un grupo, a todos los europeos los metió en otro grupo y a todos los asiáticos los metió en otro grupo. ¿Qué significa esto? Que en el grupo A, por ejemplo, de masculino, está Brasil, Estados Unidos, Canadá y Argentina, los cuatro americanos. Los cuatro americanos están en el top 10. Están primero, tercero, quinto y décimo. Entonces vas a tener una ronda donde cuatro top 10 se van a enfrentar y en el otro lado están Alemania, Francia, Eslovenia y un equipo más, disculpen, no recuerdo quién es, Australia, que son equipos que están del 11 para abajo. O sea, los equipos americanos van a sufrir en el ranking, porque se van a enfrentar 1 contra 3, 1 contra 5, 1 contra 10, y los otros equipos bien tranquilos se van a enfrentar 13 contra 20, 13 contra 15, 13 contra 17. Eso, justamente, qué interesante eso, Donnie, porque supuestamente para esta edición de la BNL ya tendría que ponerse a correr el nuevo ranking también. Entonces, todo eso que estás diciendo es importante. O sea, va a digamos, a dar un digamos, va a hacer una diferencia en cómo se mueva el ranking en general. Y eso teniendo en cuenta que ya dijeron cómo va a ser un poco el clasificador mundial, que va a tener mucho que ver con el ranking. Sí, o sea, El clasificador mundial, perdón. aquí uno de los afectados, por ejemplo, es Canadá. Canadá, Argentina, que son los dos equipos que podrían tranquilamente estar en cualquiera de las otras rondas y jugar sus partidos porque se lo merecen, porque están en el top 10. Pero no, Canadá y Argentina, top 10 y top 5 se van a enfrentar al top 1 y al top 3, que son Brasil y Estados Unidos. Francia, que está por debajo de, Francia, que está por debajo de Brasil, Estados Unidos y Argentina, va a tener tres partidos contra equipos que están muchísimo más abajo, contra Alemania, contra Eslovenia y contra Australia. Entonces, ¿dónde está la justicia, por ejemplo, para Argentina? Terminando esa ronda, Argentina, no creo que Argentina pierda, pero terminando esa ronda, Argentina podría tranquilamente bajar por debajo de Francia y Francia subir por encima de Argentina por una programación hecha en pandemia. Se podría reprogramar los equipos otra vez y ya se va a cambiar todo el formato, para que no esté justamente ese problema de que haya una descoordinación entre los equipos por ranking. Mira, acá Bola y 360 nos pone que ya dijeron que va a ser un round robin total y que la primera etapa será Burbuja y la final será en otra, o sea, en otra ciudad, entiendo. No, Va a ser un round robin total, porque mira, yo también lo leí, he leído 10 veces la imagen, esto de la Federación Internacional de Voleibol, y dice específicamente, se va a respetar el formato de round robin. Entonces yo también automáticamente dije, bueno, el round robin que se tenía que hacer. Pero, mientras que carga la página de la Federación Internacional de Voleibol para salirnos de la duda. Ah, no, no lo han subido, qué pesados. No lo han ya, subido bueno, pero todavía. ¿qué decía? Ya, acá lo tengo. Los partidos en el formato de Robin y la final será hecha en una sola ciudad, o sea, todo va a ser junto. Sí, pero el tema es, ¿los partidos en el formato round robin por series o los partidos en el formato round robin total? Esa es mi duda. Porque mi comprensión lectora no creo que haya fallado tanto, pero, o sea, quiero entender si se va a jugar todo junto o no. Porque si tú haces la cuenta, se juegan la misma cantidad de partidos. Si tú tienes 16 equipos, es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15, que sale 121. Y en el otro formato, o sea, se juegan 120, o sea, misma cantidad de partidos. Así que necesito una confirmación como para estar seguro, por eso es que no lo quiero decir. Bueno, a mí me parece que van a ser, o sea, tal cual, o sea, toda la ronda de todos contra todos y aparte la final. O sea, no, pero lo que no entiendo es lo que me dices, que entonces hay bajo este formato habría un partido más. Un partido más, un partido menos. O sea, yo entiendo, o sea, porque ellos no dicen que de los partidos, ellos no dicen que van a mantener la cantidad de partidos, dicen que van a mantener los partidos en ronda de todos contra todos. Y Vamos luego, a de acuerdo a eso, se van a celebrar las partes final de la BNL, que es el Final Six, todo en una misma ciudad. Mira, esto es lo que dice exactamente en inglés.
The bubble concept will protect the health of all participants, blah, blah, blah. The matches in a round-robin format and the finals will be hosted in one venue, mm-hmm. preserving the original format of the BNL. Preservando el formato original de la Liga de Naciones. Pero o sea, por formato yo entiendo ronda de todos contra todos por grupos, o sea, no todos contra todos, sino van a mantener los grupos de acuerdo a cada fin de semana que se iba a jugar y de acuerdo a eso van a salir los seis primeros. Eso es lo que yo entiendo, que se va a mantener el formato, solamente que va a cambiar que se va a jugar en una sola ciudad. Eso es lo que yo también entiendo. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Porque acá es un tema de cómo lo vas a interpretar. Si se va a jugar todos contra todos, de todos contra todos, si se va a jugar los 20 pools de todos contra todos chiquitos. No, yo entiendo que se va a jugar los 20 pools de todos contra todos, porque dice que se va a mantener el formato. Yo también entiendo eso. Por eso es el tema, porque queda la duda de muchas personas que dicen que en este momento se va a jugar un round robin de todos contra todos. Uh-huh. Y justo coincidentemente, el round robin de todos contra todos y el round robin de series tienen la misma cantidad de partidos, 120 contra 121. O sea, como que al final sería lo mismo. Bueno, esperemos a febrero, a ver si todo está más claro. Sí. Ajá, bueno. Sí. Ahora van a sacar los 11 últimos minutos que hemos estado hablando como que sobre la net confundidos por todo. Sí. Bueno, Tony, esa era la última información que teníamos. No sé si queda algo más en el tintero, Tony, ya nos despedimos. Por ahí había una pregunta que quería responder, pero no, disculpa, perdí tu nombre, pero la pregunta era si Leslie Leiva iba prestada, Marco Díaz, si Leslie Leiva iba prestada a Turquía y luego regresa a Hamza. Todas las jugadoras a partir de esta temporada, por las bases de la Liga Nacional, cuando salen al extranjero, pueden volver a su equipo en su liga doméstica y jugar por el equipo. O sea, Leslie Leiva puede terminar su temporada allá y jugar acá por Hamza. Igual Maylaura Frías puede terminar su temporada allá y jugar por el equipo que le haya inscrito. No sé si es Alianza, no sé si es San Martín, pero si Alianza hace 4 jales, entonces Maylaura no es de Alianza, por si acaso. Sí, en realidad eso ya lo habíamos contestado hace un rato, ¿eh? Ha llegado un poco tarde, creo. ¿Quién fue? ¿Miguel Arriola? Marco Díaz. Ah, porque si era Miguel Arriola, que siempre dice que somos su paz, ya lo iba a reclamar, así tienes que llegar temprano. Un saludo para él, que nos pide que no se vayan. Bueno, dicen que la prensa argentina lo ha explicado y ya hizo la aclaración de que será un round robin. Mira, hasta que no lo diga la FIVB, hasta que yo no lo lea en la FIVB, no es seguro. O sea, no es seguro. Y te lo digo porque también en la FEBA, información que después en la FIVB salió y era de otra manera. Así que, no sé. Yo hasta que no lo vea. Estoy leyendo en este momento el comunicado de la FEBA y la FEBA tampoco se atrevió a decir el formato. O sea, la prensa argentina sí, pero la FEBA tampoco se atrevió a decir el formato porque no. Okay. Yo creo que también están en esa duda. Es que sí, es que ahora que lo dices es una duda que tiene sentido, ¿eh? O sea, no lo han explicado tan bien, pero bueno, esperemos hasta febrero. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Recuerden que después pueden ver este programa en YouTube, se los agradecería si entran a verlo a YouTube otra vez. Así que bueno, con nosotros será hasta el lunes, que también salimos a las 6 de la tarde. Y Tony, tus palabras de despedida. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias por siempre estar del otro lado de la pantalla, porque incluso aunque no tengamos voleibol acá en el Perú, hay mucho voleibol y nos gusta conversarlo con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos mandan información, datitos, comentarios de jugadoras, historias de Instagram, screenshots, de todo, hermano. Muchísimas gracias a todos porque ustedes hacen el programa con nosotros. Gracias. Chao. Hasta el lunes.